Saludos, muy buenas noches. Y ya está haciendo frío en la ciudad de Nueva York, pero esto no ha sido obstáculo para que dominicanos participaran en la presentación del libro La cara rota de la diáspora, presentada y escrita por el periodista Esteban Cabrera, donde el autor presenta los hechos relacionados con el empañamiento y la falta de transparencia y pulcritud en las elecciones del 2020, revelando los desmanes y el manejo turbio del proceso de organización y el presupuesto asignado para el montaje de esos comicios, y todo en perjuicio de las aspiraciones del doctor Yomare Polanco a diputado por la circunscripción número uno. Es una investigación bien seria con todos los elementos que va a encontrar de qué manera se defalcaron los fondos en las 15, OPRE de las 3 circunscripciones del exterior de la Junta Central Electoral. Yo les exhorto a que lo lean, porque en la medida que puedan leer este gran libro, entonces vamos entendiendo, porque lo importante tal vez no es ni siquiera la acusación, el fraude, sino que el dominicano que pueda leer este libro entienda que realmente hay cosas que no se pueden ir aceptando, y para que la misma sociedad vaya haciendo los cambios necesarios que toda sociedad necesita. La dimensión y la importancia de este libro es que quedará en la historia para las futuras generaciones y como ejemplo para otros países del tercer mundo que quizá pasan lo mismo que nosotros. Esteban Cabrera, autor de La cara rota de la diáspora, destacó que lo más importante es que no se vuelva a repetir igual atropello a la diáspora y que los responsables de lo que calificó desfalco se le aplique todo el peso de la ley. Directamente desde la ciudad de Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias, Telemicro.